Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del bien, así que diciendo esto, comenzamos. Y bueno, comenzamos con esta linda pareja que sería el Max Snack. El día de hoy ya iniciaron las grabaciones para su nuevo proyecto Notin Baby. Un video al cual muchos pero muchos fans están esperando. Ahí vemos a Diao y a allí estos lindos personajes, los cuales nos van a robar el corazoncito. Pero bueno, prepárense porque también en esta historia de esta pareja se nos viene lloración, llanto. Drama, se nos viene bastante drama en realidad. Yo me li el libro hace mucho tiempo y si sí, es puro pero puro drama. Voy a tratar de traerle un pequeño spoiler con respecto a esta linda historia de los chicos. Díganme ustedes qué opinan y si están esperando esta serie Biel. Además, no se olviden que también los chicos se nos vienen con otra serie Biel que se llama Two Wars, que también es una tremenda joyita. Así que bueno, esperando con mucha emoción los proyectos de estos bellos chicos. Ahora hablemos sobre Santa. Bueno, ¿qué ha sucedido? En realidad, los fans se han quedado en shock al ver de que Santa ha ocupado el puesto número 29. Bueno, como sabemos, el actor Santa actualmente él está participando en un programa de supervivencia para ser un idol. Santa está en Corea y se está esforzando muchísimo. Muchos fans lo han apoyado al actor, muchos fans lo quieren al actor y cantante. Y bueno, en un inicio, cuando recién había iniciado este programa, en sí Santa había ocupado el puesto número 6. Pero hace unos días nuevamente se hizo una votación y ahora Santa ocupa el puesto número 29. Esto ha dejado en shock a todos sus fans, ya que mencionan que la caída es demasiado del puesto número 6. Al puesto número 29, los fans están bastante, bastante preocupados. Y además también mencionan que al parecer no están apoyando, de que el programa no están apoyando a Santa. Bueno, en realidad hay algunos rumores en las redes sociales. Por ejemplo, se menciona un rumor de que no están apoyando a Santa. El programa no lo quiere porque Santa ha trabajado en una serie BL. Y también otra cosa que se menciona, otro rumor, es de que al parecer... Eh, a Santa no la apoyan porque el actor es tailandés. ¿Qué opinan con respecto a esto? Los fans en realidad están muy pero muy preocupados porque mencionan que la caída es demasiado... Además, cuando también lo anunciaron, se podía ver de que Santa estaba demasiado triste. Hablemos de la serie de ON junto con Per, Doble Salvaje. El día de hoy se liberaron algunos detrás de escena de esta serie, la cual a muchos fans ya ha cautivado. Realmente la trama está bastante interesante. Además de que podemos ver que tanto como ON y Per han dado su 100% en cada escena. Por ejemplo, en un detrás de cámara podemos ver cómo Per viene y empuja a ON, ¿no? on cae cal suelo y vemos que esta escena es bastante bastante fuerte, los chicos tienen una discusión, ¿no? Así que bueno, digan ustedes qué opinan con respecto a esta serie, cuéntenme si la están viendo. Podemos ver que tanto como on y per se han esforzado mucho para este nuevo proyecto. Ahora hablemos del Nick James, de esta pareja muy linda de la serie Big Friend, y de vos de la serie Login Dair. Y uno de los chicos se encontraron en Corea del Sur y compartieron estos lindos momentos. Qué bonito, qué bonito es ver que los chicos están disfrutando de este lindo viaje y que se encontraron, ¿no? Porque si vos viajó solito, amigos, vos iba a viajar en este viaje a Corea junto con Noel. Pero nuevo, lamentablemente no pudo ir porque tuvo algunos problemas con su visa. Entonces, vos, vos fue solo a realizar un evento que tenía en Corea. Y pues vos se acaba unos días en Corea. Vemos de que estaba paseando. Y es ahí donde se encuentra con los chicos del de net James, ¿no? Y también con otros actores. Así que, bueno, darle puro, pero por amor a estos bellos chicos. Y claro, este encuentro a todos nos da mil años de vida. Ahora hablemos de esta linda pareja que es el For Pig. Chicos, el día de hoy tuvieron un evento en el cual estuvieron coqueteando, tanto así que For le dio un besito en la nariz a Pig. Es que miren, amigos, miren qué bonito este momento a todos nos dio mil años de vida. Los chicos tuvieron un evento muy bonito y además también tuvieron como unas videollamadas con fans afortunados. Una fan le enseñó una fotito a For pic y les dijo que hagan esa pose por favor a lo cual los chicos pues aceptaron e hicieron la pose pero en ese momento Ford le dio un besito a Pig en la nariz pero bueno, en la foto la cual la fan le había mostrado, no había besito. Y vemos que los chicos, bueno, vemos de que Ford le dio un besito a Pig. Digamos ustedes qué opinan sobre estos lindos momentos. A los chicos súper, súper cariñosos y nos dieron momentos súper dulces, como ustedes pueden ver. Digamos ustedes qué opinan sobre esta linda pareja. Y claro, esperando los futuros proyectos del Ford. Ok, vamos. Okay. 哇我加杯酒，嗯，OK。如果对刚刚进入直播，哎，那。我也想把你打卖 Y bueno, ahora hablemos de una noticia que alborotó a todos los fans. El día de hoy se ha confirmado. De que la serie biel china dicte va a tener su adaptación tailandesa y bueno los fans han gritado de mucha emoción porque como ustedes saben pues este biel fue todo un éxito se estrenó en el año 2016 entonces de ese momento pues los fans deseaban con mucha emoción de que pues se haga una adaptación algún remake no porque como sabemos en ese entonces la serie biel fue Cancelada por su país, así que bueno, no pudimos ver el final de la serie. Biel, no adicte. Pero ya el día de hoy, pues se ha confirmado de que se va a realizar una adaptación tailandesa. La adaptación será producida por Hollywood Tailandia, que es la misma productora que hizo la adaptación Log Stage, en la cual vimos como protagonistas. Acao y Turbo, esta linda pareja, la cual a todos nos encantó. Así que esta misma productora nos va a dar la adaptación tailandesa de la serie adicta Así que digan ustedes qué opinan con respecto a esta gran noticia que alborotó a todos los fans. Y bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Quiénes van a ser los protagonistas? ¿Quiénes serán, amigos? ¿Quiénes serán? Así que voy bueno, hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Y esperando más información con respecto a esta. Actación de Tailandia. Díganme ustedes qué opinan sobre esto. Ahora hablemos de Tull. Como les comenté en un video anterior, Tull el día de ayer se encontró con toda su familia, con su padre. Este con su cuñado, entre otros, como pueden ver, qué bonito es ver de que Tull, después de tanto tiempo, porque Tull sabía Nueva York a estudiar y el día de ayer se encuentra con toda su familia. Además, que les comento de que Tull ya se graduó, amigos, ya se graduó. Así que felicidades al actor, a este hermoso chico, el cual siempre nos da hermosos momentos. Y ya el día de hoy vemos que los chicos están paseando de que Tull está paseando con toda su familia y con algunos amigos. Así Así que bueno, darle puro, pero puro amor. Y esperamos de que muy pronto... Tul junto con más se encuentre. <laughs> Hace unos días el Max Tool habían compartido esta linda foto en la cual mencionaban de que se extrañaban mucho, así que esto emocionó a todos los fans. Además de que al parecer el Max Tul podrían tener un nuevo proyecto para este año. Aún no está nada confirmado, pero bueno, hay que tener mucha pero mucha paciencia. Esperamos que sí, ahí prendan velitas y crucen deditos y felicidades, y felicidades a Tul por su graduación. Con esto terminamos, por favor, si usted video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi Instagram, no se olviden, por favor, de compartir el video, bye bye, cuídense mucho.